La Feria Libre Angamos fue el punto escogido por el CESFAM Tihuayante para informar acerca de los derechos y deberes de los usuarios en materia de salud, información relevante que fue complementada con diferentes operativos realizados en conjunto con la Cruz Roja de la comuna. Bueno, con mi familia quisimos venir acá a consultar más que nada cómo estaba nuestro estado visual, nos quisimos vacunar contra la influenza. Y eso principalmente, aprovechar todo lo que entregan aquí en la Cruz Roja. Antes también había asistido a uno, pero este es muy completo, muy bueno, porque ahora hay Reiki, que es una sanación a través de imposición de mano, que además que a uno le relaja el cuerpo, sale como con otros aires después de haberse hecho una atención de Reiki. Atención oftalmológica, vacunación contra la influenza, Reiki, examen de medicina preventiva y el PAP fueron las prestaciones disponibles de manera gratuita para la comunidad. Se comenzó a organizar junto con la Cruz Roja la toma de PAP, ya en la cual tenemos una matrona en este minuto haciendo ese examen. Tenemos a enfermera que está realizando la vacunación contra la influenza y tenemos también a las mismas enfermeras que están tomando exámenes preventivos en salud para poder pesquisar factores de riesgo y así prevenir que se produzcan enfermedades a futuro. Para nosotros ha sido un éxito este operativo de salud porque primero estamos trabajando en red con las organizaciones que participan en la comuna, que es CESFAM Chiguay, la Universidad Andrés Bello, que siempre nos están colaborando, y un grupo de personas de Reiki. Entonces, para nosotros, hacer el apoyo a la comunidad, excelente. El CESFAM Chiguayante ya tiene a disposición de los usuarios el calendario de operativos que se realizarán las próximas semanas. Recuerde que si usted quiere participar, es totalmente gratuito, independiente de su afiliación a FONASA o ISAPRE.